Entre las paradojas habituales en nuestro medio está esta de que a todos nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. No nos gustan los vendedores. Nos gusta andar de compras. Nos gusta ser nosotros los que elegimos las cosas. Pero de ahí a que nos aborden y que nos insisten y que nos quieran vender algo, hay diferencia. Esa es la parte que no nos gusta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que procede? Si usted es un vendedor, usted me va a entender esto que le voy a decir. Y si usted es un comprador, estoy seguro que también me lo va a entender perfectamente, porque no nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar. ¿Qué tenemos que hacer como vendedores? Tenemos que hacer que el producto solo se venda. ¿Y cómo lograr que un producto se venda solo? Esto es un poco difícil. Es un poco difícil incluso de explicar. Igual yo estoy tratando de esbozar una teoría mía de cómo lograr vender sin tener que vender. Hay que hablar de las cualidades y el contenido del producto. No hay que venderlo. Hay que resaltar o magnificar sus características y sus cualidades. Hacer que se vean, que se noten, mostrarlas al probable comprador. Pero no venderle, sino dejar que solo se convenza. Eso yo creo que es una de las fórmulas adecuadas para estar vendiendo. Mire, eso es lo que hacen en general los grandes almacenes como el Palacio de Hierro o el Puerto de Liverpool. Ellos exponen sus productos en los racks, en los mostradores y hacen que la gente interactúe con el producto sin que el vendedor intervenga más que para cuando se lo piden o para cobrar. Es extraño, ¿verdad? No nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar. Y los únicos que lo han entendido bien, bien a bien, pues son estos grandes almacenes que hacen unos súper escaparates desde las vidrieras, pero también en el interior de la sala de ventas, en el interior de la tienda, hay también escaparatismo, sin que sean escaparates. Hay maniquíes, hay mostradores, hay mesas, donde está todo puesto de tal manera que seduzca. Y esta es la manera de vender el producto sin tener que venderlo. El producto se va a vender solo. Es algo que tenemos que entender todos los que vendemos algo. ¿Y qué va a pasar cuando vendemos intangibles? Por ejemplo, cuando vendemos seguros. O cuando queremos vender este video, por ejemplo. Si yo quisiera venderle a usted lo que estoy diciendo, pues ¿qué tendría que hacer? Tendría que presentarlo de tal manera que sea usted el que quiera comprarlo. Igual que el vendedor de seguros, lo va a convencer a usted de que usted no puede vivir eternamente, que igual puede enfermarse mañana o morir mañana. ¿Y qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar si usted no tiene dinero para cubrir la enfermedad que le acoge? ¿O qué va a pasar si se muere usted y no tienen dinero sus familiares ni siquiera para llevarlo a un buen sepelio? Lo que hace el vendedor de seguros es prever eso, ofrecerlo y hacer que usted lo compre. Eso es lo que se llama vender sin tener que vender. Hacer que el producto o servicio hable por sí mismo y se venda solo. Toda una teoría, toda una historia, toda una academia es esto, y yo creo que vale la pena que emprendamos a partir de este año una serie de videos con esta idea de cómo vender sin vender, cómo hacer que un producto o servicio se venda solo a través de nosotros, porque el punto de que se venda un producto es que nos dé un rendimiento financiero a nosotros que somos los que lo estamos ofreciendo o vendiendo, pero
viendo la manera de que no se note ni que lo estamos ofreciendo ni que lo estamos vendiendo. Este es su canal de Estilocracia y esa es una serie que vamos a iniciar con ustedes de cómo vender sin vender.